Si hay una gloria, le pertenecen solamente a nuestro Dios. Ese aplauso más fuerte. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si estás aquí voluntariamente, gloria a Dios. Si estás aquí involuntariamente, o sea, sé que te trajeron a la iglesia, Él es nuestro único motivo de estar aquí hoy. Solo Él, y Él es digno de nuestro aplauso, nuestra canción, nuestra alabanza. ¡Aleluya! Libro de Mateo, capítulo 13, verso 44. Ya conocemos esta expresión de este versículo de memoria, de seguro, que nos dice así el mismo Cristo hablando cuando anduvo en la tierra. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Diga usted conmigo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Como hemos estado hablando ya por las últimas 7-8 semanas con respecto de este tema, el reino de los cielos, esta expresión se encuentra 31 veces en el libro de Mateo. Creo que existen 32 ocasiones que se menciona esta expresión, el reino de los cielos. Sin embargo, es Mateo el que las menciona muy seguido. Mateo, los teólogos dicen que es el evangelio del reino. Se encuentran en el tabernáculo que Dios le dio a Moisés que construyese, el tabernáculo de reunión, las cortinas de enfrente dando hacia el altar de bronce en donde se ofrecían los sacrificios. Había cuatro figuras. En esas cuatro figuras, todos los teólogos están de acuerdo que representan a los cuatro evangelios, o los cuatro evangelios representan las cuatro figuras, y una de ellas era un león. Bueno, los teólogos dicen que el libro de Mateo, que siempre está hablando del rey Jesús, está representando a esa figura del león. Sabemos que la Biblia misma lo describe como el león de la tribu de Judá. Amén. De manera que tiene mucho que ver con lo que los hombres nos dicen que representa. También Mateo, como nos habla tanto del rey, nos dice también unas expresiones por allá en el capítulo 28, al terminar su libro, versículo 18. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, dando a entender que toda la autoridad, todo el poder está en Jesucristo. Dios se lo entregó a Jesucristo. El Padre se lo dio al Hijo para reinar sobre todas las autoridades, sobre todos los poderes que existen en el cielo y en la tierra, y aún también debajo de la tierra. ¿Cuántos están felices de tener a un hermano mayor con esa autoridad? Amén. Porque todos los que somos hijos de Dios somos hermanos de Cristo. Cuando la Biblia habla del Mesías en el Antiguo Testamento, siempre usaba un término que se usa en la lengua hebrea, Adonai. Diga usted Adonai. Esta expresión de que se encuentra traducida al Señor en nuestro lenguaje, en inglés y otros idiomas, en español, se encuentra alrededor de 1481 veces en los escritos bíblicos. Pero solamente alrededor de 300 veces se usa la expresión Adonai. Es una expresión que cuando la traducemos a nuestros lenguajes, en español decimos el Señor. En inglés se dice the Lord, o the Lord, que significa el patrón, el Señor, el dueño, el master, el maestro. Bueno, esa expresión está dirigida, aunque suena en singular, realmente es en plural. Como cuando usted escucha o lee la Biblia al principio, dice en el principio Elohim. Diga usted Elohim, que significa en el principio Dios. Elohim también es en término plural, que nosotros entendemos perfectamente que está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, la palabra Adonai, aunque también es en singular, también se expresa en plural, que significa está hablando del Dios Trino, el Dios creador de todas las cosas. Así que cuando usted entiende esta expresión y entiende la palabra el Señor o Adonai, comprenderá algo muy interesante, que está hablando de un Señor, de un patrón, dueño de una multitud de siervos,
de que también en los tiempos antiguos se les llamaba esclavos, no en la forma que usted y yo entendemos esclavos. Por ejemplo, si el señor rico tenía muchos siervos, se les llamaba también esclavos. Él tenía esto, o él actuaba de esta manera con los esclavos. Les ordenaba lo que tenían que hacer. Los guiaba en cómo se debían de comportar. Pero también algo tenía este señor justo, si era un señor justo, que también les proveía para todas sus necesidades. Los cubría de todos los males y los defendía de todos sus enemigos. Eso es una forma de expresar o de entender: Jesucristo es el Adonai nuestro, es el Señor nuestro. Le pertenecemos nosotros a Él. Y aunque nosotros usamos la expresión siervo, literalmente significa esclavo o adquirido por precio. Fuimos comprados por Cristo. El precio que Él pagó por usted y por mí no fue oro ni plata. Pedro lo describe con mucho detalle. Fue su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario por todos aquellos que invoquen su nombre. De manera que Cristo no pagó con oro, con plata, con diamantes, nada de eso. Eso lo tiene por montones. Pero sangre solamente tenía una, y esa es la que nos limpia a usted y a mí de todo pecado. ¿Cuánto le damos gloria al Eterno? Amén. Ahora, cuando nosotros hablamos de encontrarnos con el tesoro del reino de los cielos, tenemos mucha dificultad, como lo hemos tratado, he tratado de compartirlo con ustedes. Primeramente, porque nos interesa muy poco. Aunque usted lo dude o no lo haya meditado con mucho deseo, anhelo, en realidad nos interesa muy poco. Hay muy poco interés en escudriñar o en descubrir dónde está este tesoro. Aunque ya sabemos para este tiempo que la única forma de encontrarlo es a través de su palabra, que nos sea revelada, la cual nos puede iluminar para encontrar ese tesoro que usted y yo necesitamos para vivir esa vida en la tierra abundante, de la cual Cristo habló en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan, ¿qué? En abundancia. ¿Cuántos están contentos por esas promesas de Cristo? Una de las cosas que nos afectan a nosotros es que estamos inundados o cargados de muchos afanes. Nos afanamos bastante en esta vida. Nos afanamos por todas las cosas que usted y yo a veces necesitamos. Lo otro es porque tenemos dificultad en encontrarnos con un reino, con un tesoro de un reino que literalmente, que sea literal, visible. Lo miramos de alguna manera u otra como que existe espiritual, pero déjame decirte que el reino del cual está hablando Cristo ha existido desde el principio, existe ahora y existirá por los siglos de los siglos. Es real, es visible, pero solamente lo pueden encontrar los hijos del Dios vivo. Amén. Ahora, déselo fuerte a nuestro Dios. Mientras caminemos por la tierra, la mayoría de los hijos de nuestro Dios, todos nosotros, tenemos dificultad con encontrarlo. Pastor, ¿esto es posible de que esto me afecte para llegar al cielo? No, no afecta en lo más mínimo. Si un hijo de Dios no se encuentra con nada del tesoro escondido que existe en el reino de los cielos, no le afecta en la vida eterna. Eso le afecta en el progreso, en el éxito, en las victorias y en lo que puede apoyar el reino de los cielos acá en la tierra. Pero nuestro Dios quiere que usted y yo nos encontremos, ¿para qué? Para ayudar a toda la humanidad que se encuentra extraviada, ¿sí? Y si tenemos la facilidad de hacerlo, entonces usted y yo vamos a ser instrumentos que Dios va a usar en forma hermosa, sublime, divina, sobrenatural. En el libro de Proverbios, capítulo 2, verso 3, el Señor nos dice: pide con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que pida? ¿Qué es lo que el Señor quiere que pidamos? Inteligencia y buen juicio. Compacta esas dos expresiones y significa sabiduría. Pide con todas tus fuerzas. Dile a tu hermano, cuando hables con Dios,
pídele con todas tus fuerzas. Dígale una vez más, porque me estaban viendo a mí y no se lo dijeron a su hermano. Dígale al que está a su lado. El Señor nos recomienda que le pidamos con todas nuestras fuerzas. Amén. Que Dios reciba sus palmas a su ofrenda. Hace unas décadas atrás estaba escuchando un predicador que estaba alguien por ahí quejándose con el pastor de la iglesia, y le dice, acababa de llegar a la iglesia, y le dice: ¿sabe qué, pastor? Me encanta todo lo que se lleva a cabo en la iglesia, pero hay una cosa que no me gusta. Dice, dígame, que a ver si puedo ayudarle. Es que a veces algunos de sus miembros aquí en la iglesia, de los congregantes aquí, cuando están pidiéndole a Dios, pegan de gritos, gritan muy fuerte, y Dios no está sordo. Le dice este hombre al pastor: Dios no está sordo, ¿para qué tanto grito? Y le dice el pastor, le responde: mire, no se preocupe, quiero decirle una cosa, es verdad que Dios no está sordo, pero tampoco está nervioso, así que no se preocupe. Si algunos entendieron, gloria a Dios. De manera que el Señor nos dice que pidamos con todas nuestras fuerzas. A todos los creyentes nos interesa llegar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también debemos tener un interés por encontrar porciones de las cosas que existen en el tesoro del reino en el cual se encuentra escondido. Hay una expresión, hay unos versículos que yo compartía, lo estaba mirando en mis estudios hace como unos 3 años. Quiero tocarlos hoy en este día un poco, para que podamos entender un poquito mejor lo que estoy tratando de compartir con ustedes en esta mañana. En el libro de Habacuc, en la traducción Dios habla hoy, van a aparecer en la pantalla, existen unas expresiones. Pero antes de darle lectura, quiero, para que puedas entenderlo, espero que lo puedas entender un poco mejor, al menos como quizás alguno lo entienda aún mucho mejor de lo que yo puedo entender. Nosotros tenemos formas de expresarnos que las entendemos en forma automática, en forma ya es algo que como crecemos con ello. Y por ejemplo, si yo hablo, hermano, estoy hablando con uno de ustedes conocedor de los vehículos, de los carros. Yo no conozco mucho, pero algunos de ustedes que son profesionales en el asunto, es más, conocen casi todos los nombres y cómo son los carros. Si yo hablo con uno de ustedes y les digo: ¿saben que esta semana fui y me adquirí una Cadillac y es color negro, tiene 3 líneas de asientos, y tiene estas cosas? En el momento que yo le estoy diciendo, usted que es muy conocedor de los vehículos, no solamente está escuchando las palabras, llega el momento en el cual usted que conoce muy bien esta marca, lo está mirando, ¿sí? Lo ve. Entonces, su conocimiento es mucho más alto de las simplemente palabras. Bueno, el Señor quiere que usted y yo veamos su palabra como aquella persona conocedora del vehículo que entiende perfectamente cómo es y lo está mirando en fotografías. En inglés se dice que vale más una fotografía que 1,000 palabras. Bueno, en realidad Dios quiere que su palabra la veamos en fotografía, en película, porque es la única forma de apoderarnos de ella. Las palabras son invisibles, las fotografías son visibles. Bueno, mire cómo lo pone el profeta Habacuc. Usted va a entender algo, quizás nunca lo ha escuchado, como yo lo mencionaba, ya lo he compartido antes. Dice así en el capítulo 2, versículo 1, lo escribí en la traducción de Dios Habla Hoy, porque es un poquito más a nuestro lenguaje moderno. Dice así, hablando el profeta: estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto. Estaré atento, vigilando, que nada se me escape, como se encuentra el centinela, el que está velando, el velador, cuando está en el lugar para cuidar ese lugar, esas cosas que está cuidando. Como lo está el centinela en su puesto. Y luego dice: para ver, diga usted, para ver qué me dice el Señor. Para ver qué me dice el Señor. El Señor, déselo a nuestro Dios si lo siente en su corazón.
El Señor le está hablando con palabras. El profeta tiene la responsabilidad de ser profesional en el lenguaje de Dios. Tiene el conocimiento de Dios. Tiene que ver lo que Dios le está diciendo. Esto se le llama que Dios se lo está revelando. Le está revelando su palabra. Y le dice, él dice el profeta, para ver qué me dice el Señor. Yo quiero verlo para poder conocerlo mejor. Dice, ¿y qué respuesta da a mis quejas? ¿Qué respuesta da a mis quejas? ¿A qué se refiere el profeta? A veces se predica que no se debe de quejar. Bueno, la traducción de quejas, ¿qué respuesta da a mis peticiones? Voy a estar mirando lo que Dios me dice. ¿Cuál es la respuesta que tiene para mí a las peticiones que le he hecho? ¿Dónde lo va a encontrar usted y yo? En su palabra. Si Dios te promete algo en su palabra, no que un hombre te lo diga, no que una mujer te lo diga, esto es lo que el Señor me dice para ti. Eso está muy bonito, pero las probabilidades de que sea cierto, vaya usted a saber. Pero cuando Dios te lo dice, te lo puedes llevar al banco. ¿Por qué? Porque tiene valor, es real, es inmutable, es seguro lo que Dios te dice. En una ocasión me dice un hermano que ya tiene mucho tiempo de cristiano, y me dice, pastor, yo estudio la Biblia, tengo mucho tiempo de cristiano, pero una cosa puedo yo afirmar o asegurar, que no estoy seguro si soy salvo. Y luego entonces le pregunto, ¿cómo que no estás seguro si eres salvo? ¿Cuándo es que te vas a asegurar? Pues cuando me muera y llegue al cielo. Pues qué tal si no llegas. Déjame decirte que vives en una angustia terrible. La Biblia no te está dando cosas y te deja allí en el aire, angustiado, como que no sabes si irás o no irás, como la mayoría de la humanidad se encuentra. No, la Biblia te dice perfectamente que si recibes tú a Cristo como tu Señor, como el Adonai de tu vida, tú eres salvo. No porque seas bueno, ni porque seas malo, o seas rico, seas pobre, seas chico, seas grande, tú vas al cielo porque Cristo lo dice. Y no debes dudar de la palabra de Cristo. Si tú dudas de su palabra, estás siguiendo a un Señor, pues que no te conviene, porque estás dudando de él. Ni a él tendrá relación contigo, ni tú con él. De manera que si el Señor me dice, el que viene a mí yo no le echo fuera, el que me recibe, recibe a mi Padre que me envió, y nadie los va a quitar de mi mano, nadie me los va a arrebatar, porque mi Padre y yo somos uno. Amén. Quisiera decirle que lo convencí, pero siguió con su misma posición. La miraba él muy, vamos a decir, muy humilde, muy, no sé cuál sería su posición, pero yo quiero decirle, Dios no nos tiene aquí comiéndonos las uñas, angustiados y nerviosos como cuando yo me subo a un avión. No, Dios debe, usted y yo que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos de entender, Él es el Señor, yo soy su siervo. Él pagó por mí, yo le pertenezco a Él. Él me dice lo que haga, yo lo hago conforme a sus fuerzas. Y si no puedo hacerlo, el Señor me va a ayudar. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Porque en la debilidad de nosotros se manifiesta su poder. El poder de Dios. Amén. Dice Habacuc, estaré atento, dice, ¿y qué respuesta da a mis quejas? Cuando usted habla estos términos de ver, dice, lo ve con los ojos de la mente. ¿Ha escuchado la expresión de los ojos de la mente? Sí, la ha escuchado por ahí, ¿verdad? Dice, lo vi o lo miré o lo miro con los ojos de la mente, que literalmente significa con los ojos del alma. ¿Sí? Son términos que usamos, a veces se usan, no muy a menudo, pero es un simbolismo de lo que estamos tratando de decir. La palabra de Dios, cuando usted y yo la leemos, debemos de entender que estamos a punto de escudriñar o ver algo sobrenatural. Que no es solamente leer versículos para aprenderlos de memoria, eso hasta los paganos los conocen y los usan para atacar al cristianismo. No, no, cuando usted y yo como hijos de Dios estudiamos la palabra del Señor, debemos de conocer que estamos literalmente escuchando su voz. Y si nos ponemos atentos a lo que estamos escuchando, posiblemente nos sea revelado y lo veamos como en fotografías. Y entonces, ¿quién nos las puede quitar?
Nadie. ¿Cuántos de ustedes desde pequeños todavía recuerdan cosas que se grabaron ahí en su mente? Yo el otro día le digo a mis hijos, es increíble, ¿por qué será que yo recuerdo cosas desde cuando tenía 3 años? Y hay otras que no me acuerdo de hace una hora. ¿Cómo está ese asunto? Está medio complicado. Yo recuerdo hace a los 3 años, de edad ya para cumplir los 3 años, me acuerdo a mi papá diciéndome las mismas palabras. Cada vez en la mañana me decía, hijo, Mayín, me decía, en vez de decirme Ismael, me decía, Mayín, ya te vamos a echar al llano. Usted dirá, ¿qué significará eso? Nosotros vinimos de una tierra de ganadera y entonces a los 3 años me iban a mandar a cuidar el portillo, la puerta donde pasaban los becerros. Y a los 3 años me decía, ya me van a echar al llano. Y yo, olvídese, yo no me quería levantar tan temprano. Y le digo a mis hijos, a los cumplimientos, mis 3 años, yo no sabía de cumpleaños, pero a los 3 años, cuando los cumplió, él sí lo sabía. Me tomaron, me levantaron, me echaron en el caballo, me subieron en la silla del caballo y ahí voy al llano. Que ese fue mi niñez. Yo nunca escuché que hubiese un cumpleaños. El primer cumpleaños que tuve y que me hicieron un pastel fue cuando mi esposa Rebeca, en el primer año de casado, nos hizo un pastel, o me hizo un pastel. Yo no sabía, decir, ¿de qué se trata esto? Es que vamos a cantarte Happy Birthday. Happy Birthday to you. Y conocí el primer cumpleaños. Ay, Señor Dios, de ahí para acá ha habido tantos cumpleaños que ya quiero que se me olviden. Sí, pero se le graban a uno ciertas cosas. Mire cómo prosigue el profeta. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Por cierto, déjeme decirle que ya, antes de que se me olvide, el próximo domingo es nuestro aniversario, para que pidan por nosotros. 41 años de casados. A gritos y a sombrerazos. No se crea. Pero gracias damos a nuestro Dios. Amén, amén. Van a entender e interpretar otra cosa. Dice, ya lo estoy viendo con los ojos de la mente, pastor. Habacuc capítulo 2, versículo 2. El Señor me contestó: escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar. Escríbelo. Esto es clave para usted y para mí, de modo que pueda leerse de corrido. Lo que cuando tú estás leyendo mi palabra, hijo, y la estás interpretando, la estás mirando, la estás viendo en fotografía, no lo dejes al aventón. Escríbelo por allí en una parte, para que lo que tú escudriñaste, si encontraste en mi palabra, te lo estoy revelando yo, escríbelo. Escríbelo. Que de tal manera que cuando tú necesites eso, lo puedas leer de corrido, lo tomes inmediatamente. No estés allí esperando a ver si esto o aquello. No, ya eso es un hecho. Ya te lo revelé, lo encuentras en mi palabra, me lo puedes traer delante de mí. Papá, mira lo que tú me prometiste, me lo dijiste, me lo revelaste, lo escribí en tal fecha. ¿Cuándo me lo vas a dar? Lo estoy esperando. Lo estoy esperando porque tú no me mientes, no le mientas a nadie. Es imposible que tú mientas. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, o viceversa, yo no sé. De manera que, ahora pon atención. ¿Cuándo nos lo va a dar el Señor? Aquí es donde usted y yo tenemos que aprender a hacer algo que a veces se nos complica más y más en este tiempo moderno: el ser pacientes. A mí no hay cosa que me haga que se me caiga más el pelo y se me pongan blancos los cabellos que el estar en el tráfico. El tráfico, yo creo que eso no es del cielo. En el cielo no va a haber tráfico. Amén. Los carros que tendremos son de oro, de fuego, de manera que no hay tráfico, no va a haber policías allí esperando para darte un tiquete. Puedes ir a 100 millas, puedes ir a 1,000,000 de millas por hora o segundo, no hay problema. Y si chocas, no te preocupes, ya no te vas a morir. ¿Qué vidas nos espera? Amén. Ay, pastor, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla. Lo que te fue revelado, la visión que Dios te dio, aún no ha llegado el momento. Lo encontraste ahí. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Cálmate, paciencia, paciencia. Había una novela mucho tiempo antiguo, Paciencia, Solín. Pobrecito solitario, Solín. Paciencia. Dice, esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse.
Aquí está la clave: no dejará de cumplirse. Tu espera, aunque parezca que tarda, pues llegará en el momento preciso. Aleluya. Le he estado pidiendo al Señor, dice algunos, le he estado pidiendo al Señor por sanidad y no le he recibido. Paciencia. Ten paciencia. Si el Señor te lo reveló que te la va a dar, ten paciencia. Pero hasta cuando ya han pasado los meses, los años, paciencia. Va a llegar en el momento oportuno. Pastor, pero yo le platicaba a mi hermano que ayer corrí un poco y mi rodilla, pues no está, me andaba doliendo, me anda doliendo. Y entonces, ¿cuándo es que si le pedí al Señor en la mañana que me sanara la rodilla? Pero va a llegar en el momento oportuno, ¿sí? Quizás cuando me quiera seguir un perro, no sé. Perdone que lo haga medio así, de esta manera, pero quiero decir: es que Dios nos concede las cosas en el momento oportuno, en el momento apropiado. Amén. Ahora, ¿dónde está este tesoro de los cielos? Lo hemos tratado de compartir, he tratado de transmitirlo. Se encuentra en su palabra, pero escuche lo que el Señor Jesucristo nos menciona con respecto del tesoro de los cielos, el tesoro escondido. Les voy a mencionar algo. Estamos leyendo el libro de Génesis y hay algo que me llama mucho la atención. El tesoro, el reino de los cielos, literalmente es el paraíso. El paraíso que Dios creó, donde puso al hombre. Es literalmente, es lo mismo. El hablar del paraíso y hablar del tesoro, el reino de los cielos, es la misma cosa. Ahora, el paraíso, cuando usted se pone a meditar en el libro de Génesis, se dará cuenta de algo. Número uno, este nunca fue destruido. Dios todo lo que crea no lo destruye. Cambia de posiciones, de formas, pero no destruye nada de lo que Dios crea. Ni aún al diablo lo va a destruir, lo va a mandar al lago de fuego. Pero Dios no destruye lo que sale de sus labios. Cuando Dios nos creó por el soplo de su espíritu que salió de sus labios, por la palabra, y Dios no destruye su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Dios te dice que te va a sanar, cuando tú estás necesitado y dice su palabra que Dios le envió de los cielos, envió su palabra, me sanó de mi mal y me libró de mi ruina. Dios no destruye esa palabra está vigente, es literal, es segura, es sólida, es firme por todas las generaciones. Amén. La palabra de nuestro Dios. Cuando Dios creó el paraíso, nunca lo destruyó por el pecado del hombre. Lo que aconteció fue que Dios sacó al hombre del paraíso a causa del pecado. Cuando viene Cristo y muere por nosotros, todos los que le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Dios nos restaura y nos abre las puertas para poder entrar al paraíso de regreso. Ahora tenemos que escudriñar, encontrar dónde está ese paraíso. Ese paraíso lo único que tiene y que tenía siempre desde el principio fue invisible a los ojos naturales, siempre lo fue. Cuando usted encuentra que en el capítulo 3 del libro de Génesis que el hombre pecó y Dios lo echó fuera del paraíso, en realidad que sus ojos fueron abiertos, literalmente lo que aconteció fue que vinieron la vista animal y perdió las capacidades de la vista espiritual que le daba la libertad de ver todo lo invisible. Pues Dios creó lo invisible y lo visible y todo es eterno. Solamente algunas cosas visibles cambian de posición. Como el agua puede cambiar de diferentes formas de encontrarse. Puede vaporizarse, puede ser hielo, puede ser líquido, etcétera. Bueno, en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. No es la primera vez que Adán sale de allí. En todo el proceso, lo cual usted y yo no nos meditamos mucho, no nos encontramos mucho, pero Adán andaba por toda la tierra y no lo encontramos ahí. ¿Por qué les digo que andaba por toda la tierra? Porque él les puso los nombres a todos los animales que existen. Y allí se encontraba, Adán le puso los nombres a los elefantes, a las jirafas, a las ballenas. Allí en el paraíso no se encontraba el mar. Sin embargo, él tuvo que ir al mar y ponerle nombre a las ballenas, porque los nombres que todos los animales llevan hasta este momento son los nombres que Adán les puso. ¿Está de acuerdo conmigo? Así lo dice la Biblia. De manera que Adán salía, pero el único que miraba el paraíso era Adán y Eva, no los animales.
Los que estaban dentro del paraíso, pues lo miraban como algo natural. Los que estaban fuera no lo miraban. ¿Por qué? Porque el paraíso es algo invisible, literal, pero invisible. Cuando Adán fue echado fuera, poco a poco fue perdiendo la capacidad, él y sus descendientes, de ver el paraíso. Pero viene Jesucristo 4,000 años más tarde a restaurar a todos los descendientes de Adán que quieran volver a ver el paraíso. El paraíso es el tesoro del reino que está escondido. ¿Dónde se encuentra? Bueno, en el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas, el doctor amado, el médico amado, los fariseos se acercan a Jesucristo en el capítulo 17, versículo 20. Dice así: los fariseos, hombres muy estudiosos, le preguntaron a Jesús: ¿cuándo había de llegar el reino de Dios? Ponga atención a las palabras de Jesús. Y él les contestó: la venida del reino no es algo que todo el mundo puede ver. Wow. Quiere decir que es algo para cierto grupo de personas. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que está diciendo Jesús, ¿no es cierto? No es algo que todo el mundo puede ver. ¿Quiénes lo pueden ver? Los hijos de Dios, a quienes se les abran los ojos del alma en su palabra para ver lo que existe en este reino de Dios, en este paraíso, en el reino de los cielos, algo que está aquí en la tierra. Dice: no es algo que todo el mundo pueda ver. Pero ponga atención en el 21. No se va a decir: está en la Mesopotamia, allá en Irak, o se encuentra en Estados Unidos, en México, Puerto Rico, República Dominicana, el Centroamérica, El Salvador, Colombia, Matehuala, y bueno, tantos países, gracias a Dios. Amén. No se encuentra ninguno de esos. No se encuentra en la Casa Blanca, no se encuentra en Hollywood. El paraíso, Cristo nos dice dónde se encuentra. El reino de Dios se encuentra dónde. Aquí es, dice, no se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Wow. El reino de Dios está en nosotros. Literalmente estamos hablando del rey Adonai, pero estamos hablando de todo el paraíso. El paraíso, el reino de los cielos, no está lejos de ustedes, como dice el profeta y el apóstol Pablo, que dice, aquí dice, no está lejos, la palabra está cerca de ustedes, en su boca y en su corazón, en su boca y en su corazón. Lo que miramos con los ojos del alma, con el corazón, lo pronunciamos con la boca. Claramente nos lo dicen Deuteronomio, nos lo dicen los proverbios, nos dice el Señor: he puesto en su boca el poder de la vida y de la muerte. Yo les aconsejo que escojan, elijan ¿qué? La vida. ¿Qué es la vida? ¿Lo que el hombre nos dice? ¿Lo que los presidentes nos prometen? ¿Lo que Hollywood nos enseña? No, la vida es la palabra del Dios vivo, que no puede volver a él vacía. Es la palabra. Podemos leer y escuchar novelas y películas y con toda la clase de ficción que los hombres puedan acumular por ahí o idear, pero no tienen nada de realidad. Lo único que es verdadero y eterno es la palabra del Dios vivo, que por su gracia y misericordia nos concede tener recopilada en este pequeño libro llamado la Biblia. La Biblia no es un amuleto, es la palabra del patrón, del Señor, del Rey, que nos ha adquirido con precio. Y muchos cristianos tenemos grande dificultad cuando nos dice las cosas que no debemos de hacer y las hacemos, estamos yendo en contra de la orden del que es dueño de nosotros. Y en la historia antigua, en los señores que tenían siervos, esclavos, un esclavo no tenía la autoridad, la osadía de ir en contra del dueño.
si lo había adquirido por ahí en el mercado, como en los tiempos antiguos, usted ha visto películas por ahí, la gente tomaba esclavos, los apresaba o como fuera, los tomaba de algún reino que había aparecido, los traía consigo, los llevaba allí a la plaza de la ciudad y los ponían en una plataforma y los empezaban a vender. Así como se venden los carros, como se venden las cosas. ¿Quién da 15 monedas por este? Si lo miraban así, esbelto, fuerte, guapo como el pastor Ismael Martínez, pues ofrecían unas 10 monedas de perdiz. Pero si miraban como el hermano Poncho, quizás ofrecieran 100. Sí, 100 monedas. Está brillante el hermano Alfonso. De seguro que tiene una mente de Sócrates, de Aristóteles o de Platón. Pero el pastor Martínez, pobrecito, ya está como para que lo llevemos allá al lugar santo, ¿verdad? Dios nos ayude. Lo que está aconteciendo es que Él es el Señor y está diciendo que ese reino está en medio de nosotros. El tiempo se me termina, tengo que apresurarme. Veamos a lo que dice Jesucristo en Mateos capítulo 25, verso 21. Y su Señor le dijo, ¿a quién? A su siervo, a su esclavo, a usted, a mí. Buen siervo. Buen siervo. ¿Qué es lo que el buen siervo debe de representar o debe actuar? ¿Cómo se debe de comportar? Fiel. Fiel. El esclavo, el siervo, no podía. Y algo que me llama la atención es la letra I, que separa la primera porción de la segunda. O sea que no sé por qué los escritores lo pusieron así el Señor, pero nos está dando algo a entender. Déjeme decirle, todos los siervos tenían que ser fieles. Todos, de un patrón, de un señor. Si no eran fieles, se les acababa, se les cerraba la lámpara antes de tiempo. Y no se les cerraba por voluntad propia, se les cerraba porque el patrón la mandaba a cerrar. En otras palabras, le quitaba la vida. ¿Sí? Ahora, el Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros, y el Señor le dijo, bien, buen siervo. Y luego dice, no solamente eres siervo, siervo que haces lo que te ordeno. Recuerda en una ocasión cuando Cristo está hablando y dice que cuando el siervo trabaja en el campo y viene ante su patrón por las tardes, no se sienta a la mesa para que el patrón le sirva de comer, sino que primeramente va, después de llegar del trabajo, del arduo trabajo, se va y le prepara la mesa al patrón, al señor, le da de comer y le arregla todas las cosas, levanta las vasijas, las lava, prepara todo para que todo esté en orden. Y después de haber todo hecho eso, dice Jesucristo, el siervo debe decir estas palabras: diga, siervo inútil soy, porque lo que se me ordenó que hiciese, eso fue lo que hice. Bueno, aquí el Señor nos está diciendo, no solamente el siervo es fiel que hace lo que se le ordena, sino que también dice, y fiel, que significa voluntariamente lo hace todo de muy buen corazón, con mucha alegría, con mucho gozo, hace lo que el patrón le manda hacer. Por eso cuando usted y yo le damos una ofrenda al Señor, el Pablo nos lo describe de esta manera, que cuando le damos ofrenda la hagamos de alegría, con alegría de corazón. Ya tenemos la orden de hacerlo, pero al hacerlo con alegría recibimos una expresión, una recompensa superior, porque estamos haciéndolo con gozo. Dice el Señor, porque Dios ama al dador alegre, al siervo alegre, al que lo hace con alegría, con gozo. ¿Cuántos sirven al Señor con alegría? Y si usted está aquí, ¿verdad? Déselo a nuestro Dios. Fue el hermano Miguel el que mencionó estas palabras, creo, sí. Dijo, algunos de ustedes vinieron con mucha alegría aquí a la iglesia, otros los trajeron quizás a fuerza, pero aquí estamos. Fue Miguel, hermano Miguel, que lo dijo, ya no me acuerdo cómo lo menciono, les digo que me acuerdo de hace casi 60, más de 60 años las cosas, pero no me acuerdo lo que dijo el Miguel hace 30 minutos, 40 minutos. Pero eso es natural, ¿verdad, hermanos? Es de ancianos. El otro día me dijo un hermano, oiga, el hombre que mató a toda esta gente era un anciano. Cálmese, cálmese, cálmese. El hombre tenía 64 años, no diga que era un anciano. Yo tengo 64 años. Y si usted me está diciendo anciano, yo le digo que usted es un hombre canoso. Estaba, hermano, lleno de canas. Le dije eso ese día y creo que al siguiente día, hermano Jorge, si no me equivoco, fue y se compró unos productos para ponérselos en el pelo, ¿verdad? Cierto, y puedo decir todo esto porque no está el hermano aquí ahorita. Anda para Dallas, ya saben quién es.
Mateo 25, 21 dice: y su Señor le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de los cielos, en el gozo de tu Señor. Ya se me terminó el tiempo, solamente les pido unos 7 minutos más, 6 minutos, no es mucho. Joel capítulo 1, versículo 4, ponga atención. Hablando al Señor, una de las cosas negativas que nosotros como creyentes podemos hacer, no siéndole fiel a nuestro Dios, lo he compartido, usted ya lo conoce, ya le ha sido revelado, es el que nosotros no le seamos fiel a nuestro Dios y impidemos a Dios, lo imposibilitamos, aunque es increíble que los hijos hagamos eso con el papá, pero le impedimos que Él nos libre del devorador. Usted lo entiende perfectamente, ¿verdad? A usted y a mí el Señor nos dio capacidad de podernos defender del devorador. Pero si usted y yo le somos fiel, entonces Él puede intervenir y defendernos. De otra manera, el devorador nos va a alcanzar. Y así le acontece a muchísimo creyente, y por eso están en situaciones bien precarias, bien complicadas, bien difíciles. Pues no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted y yo seamos felices y tengamos vida abundante. Pero tenemos que creer al día Dios. Una cosa es creer en Dios. Quiero decir que la mayoría de aquí en Estados Unidos creen en Dios, pero viven como si Dios no existiese. No se trata de creer en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. No se trata de eso, se trata de creerle. No que existe, no creer que Dios está por ahí, visible por allá, en un mundo abstracto. No, no, no. Creer en Dios, creer en lo que dice, en su palabra. ¿Cuánto le decimos gloria a su nombre? Bendígalo. Usted y yo no debemos de ser causantes de impedirle a nuestro Dios que nos defienda del devorador. No lo debemos de ser porque no nos conviene. ¿Cuántos dicen amén? Dice: pastor, pero es que el serle fiel a Dios también me pone en situaciones económicas difíciles. No, no, nunca jamás digas eso. Porque si Dios tiene la capacidad de alimentar a 2 millones de habitantes en un desierto y dándoles un maná que no podemos nosotros jamás en este mundo adquirir en los restaurantes, pan de ángeles comieron el pueblo de Dios en el desierto. El pueblo de Dios decía: ¿nos podrá poner mesa en el desierto nuestro Dios? Y Dios se irritó con ellos. ¿Por qué? Porque estaban diciendo: Dios tiene limitaciones como los hombres, no podrá alimentarnos en un desierto. Algunos dicen: quizás Dios no me puede proveer porque no tengo papeles. No le estés diciendo a Dios eso jamás. Amén. Porque Dios no tiene nada que ver con el negocio de los seres humanos. La economía de los seres humanos, la sanidad de los seres humanos está muy limitada y es temporal. La economía de nuestro Dios es eterna. Es eterna y va de generacional. Es generacional. Generacional. Ay, 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 qué palabra. Hay algunos ya saben lo que quiero decir, porque ya me conocen. Joel capítulo 1, versículo 4. Me salgo de ese tema porque me ando enredando. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Como hay revoltones en la tierra. Y la langosta comió lo que quedó del revoltón, o de lo que el revoltón había quedado. Cuatro grupos. Le está diciendo al pueblo: esto es lo que está aconteciéndoles, hijos míos. Esto, porque ustedes no me hacen caso. Después vamos a entender quién fue el que nos mandó eso, o quién permitió que esos seres. ¿Qué son estos seres? Las langostas. En mi tierra le decimos, es una presión, yo no sé si la dicen, quizás hasta parezca media ofensa, una ofensa o una palabra. En mi tierra les decíamos, casi no me animo a decirlo, pero porque lo conocemos por langosta, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguien la conoce de otro nombre? No sé, para no tener que decirlo yo. ¿Chapulines? Esa suena más bonito, no me acordaba. ¿Cómo? ¿Saltamontes? Esa también es correcta. Entonces la mía mejor no la digo. ¿Alguien dijo otra? ¿Alguien que sea de Valle de Juárez por allá? ¿No hay alguien aquí de Jalisco? Ah, no se anima a decirlo tampoco el hermano. ¿Hermana Toyi? Ah, bueno, me paso. Estoy tardando, les pedí 7 minutos y ya voy como casi cerca de ellos. Muy bien. Mi gente de México, allá de Jalisco. ¿Cómo? Chocho, lo dijo Luis, no yo. Me suena extraña la palabra,
ahora que ya conozco todo, otras palabras, chochos, toda clase de langostas, de saltamontes, de chapulines, dice así: lo que quedó de la oruga, ya me perdí, sí, comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón. La oruga se pegaba a las plantas y ahí estaba, no soltaba, era antes de poder crecer, de poderse transformar. El saltón, yo lo entiendo que iba de lugar en lugar comiendo, me imagino, son langostas todas ellas. El revoltón venía y agarraba parejo, ¿verdad? Y luego venía la langosta y comía todo lo que el revoltón había dejado. De manera que todos son demonios. Son cuatro grupos de demonios, se los voy a decir cuáles son y ustedes los conocen. ¿Son qué? Se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 12 por ahí. ¿Qué? Principados, potestades, gobernantes o gobernadores y huestes espirituales. Estos son los cuatro langostas. Yo creo que me conviene decirles mejor chochos. Estos son los cuatro grupos. Ahora ponga a decir: todo esto les está haciendo daños a mis hijos porque mis hijos no quieren entender y aceptar mi palabra y ponerla en práctica. Ya voy a terminar, le pido al grupo que pase, pero voy a leer lo que sigue en Joel capítulo 2, esto en el capítulo 1, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sion, hijos de la iglesia, Cristo viene. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía, como en el principio, cuando Dios los rescató, como Dios los bendijo, los va a seguir bendiciendo. Todo esto que el enemigo ha hecho contra de ustedes, ustedes van a poder recuperar todo eso. Las eras se llenarán de trigo y los lugares rebosarán de vino y de aceite, que también ya usted conoce, de pan, de gozo y de sanidad. ¿Sí? Dice: y os restituiré, lo voy a repetir varias veces como me hacían hacerlo en la escuela, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Lo que el enemigo te ha robado, Dios lo va a restituir. Él lo dice, créelo, creámoslo. Y es casi hasta extraño: mi gran ejército que envié contra vosotros. Pastor, pero ¿cómo está que el ejército de Dios? Demonios, ¿cómo está? Usted está interpretando mal. Déjeme decirle: principados, potestades, gobernadores o gobernantes o gobernadores y huestes espirituales son demonios, ángeles caídos, y todos son siervos, esclavos de Dios. En una casa grande hay instrumentos, unos para honra y otros para deshonra. Unos son de oro y de plata y de piedras preciosas, otros son de barro, de paja y de hielo y todas estas cosas. Bueno, el Señor, Satanás y todos sus servidores son esclavos, siervos de Dios, para hacer el trabajo de Dios. No pueden ni levantar los ojos a Dios, porque están sujetos a la autoridad suprema, el que dijo sea la luz y fue la luz. Él es el creador, el Dios del universo, de todas las criaturas visibles o invisibles. Y Dios permite que vengan. ¿Por qué las puede reprender? De reprenderé por vosotros al devorador. ¿A qué? A estas langostas las voy a reprender, que no vengan a comerte el fruto de tu casa, el fruto de tu esfuerzo, de tu mano. Yo voy a reprenderlas. Y el Señor dice: voy a restituirles todo lo que estas fieras les han robado, les han comido. La paz, la alegría, el gozo, la prosperidad, la felicidad, la fe, se las han quitado algunos de ustedes, dice el Señor. Pero yo me voy a encargar de restituirles el día que ustedes digan: Señor, me arrepiento. Me arrepiento. Amén. Lo débil de la tierra Dios escogió para avergonzar a lo fuerte. Dios te escogió a ti. Y mirar, dice pueblo, mirar que no éramos muchos de nosotros de grande estima. No éramos ni ricos, ni poderosos, ni fuertes, ni no éramos reconocidos. Pero Dios puso sus ojos en nosotros para avergonzar a los que se consideran ser. ¿Cuándo va a haber esa vergüenza para todos los seres humanos que aborrecen y rehúsan aceptar a Cristo como su Señor? El día del juicio,
Todo tiene que recibir un pago y todo tiene una fecha. Por eso lo que tú y yo hagamos aquí en la tierra, hagámoslo como para el Señor, honrándole, hablando siempre como debemos de hablar, con exaltación a Él y bien de nuestro hermano que está a nuestro lado. No miremos nosotros los defectos, porque todos tenemos montones. Miremos el afecto que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, para que le sirvamos con alegría de corazón. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta mañana tan especial que nos concedes aquí en la iglesia Cristo viene a disfrutar, te pido, Señor, que a todos y cada uno de tus hijos aquí presentes reciban una doble porción de tu bendición, Señor, de tu consolación, Padre. Que reciban en este día el gozo y la alegría, que les sea restituido el pan, Señor Dios, el trigo, el aceite y el vino, Señor. Y que podamos, oh Dios, entender, comprender que estamos en el momento especial y apropiado en el cual tú nos has traído a este tiempo para dar testimonio de ti en la tierra. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te damos. Mientras el grupo entona una estrofa, si tú quieres venir a este altar, tienes algo. El profeta dijo: voy a estar atento para ver qué respuesta dan mis quejas. Tienes una petición de Dios. Ven y preséntasela a Él a este altar. Dios te la concede.